Y entonces lo que voy a hacer es el subfusil ese que habíamos visto, este de acá, el Thun MG. Necesito piezas de arma que tengo acá. Perfecto. Necesito cinta que tengo ahí. Los Pepe están por todos lados. La verdad que sí. Y necesito esto, subfusil de aturdimiento. Y lingotes de hierro que tengo por acá, supongo. Sí, tengo por acá. Perfecto. Nos vamos. Taller de armas. No sé qué tan bueno será esto. Stun MG ahí. Supongo que será. Uy, qué rápido que cambia las balas. Me gusta la mira. Está bastante buena. Ahora lo vamos a probar igual. Voy a dormir. Para que. Ah, no sé si. Si duermo a las 7, ¿dormirá una hora o dormiré hasta las 4 de la tarde? Una cosa así. Confirmar sueño, a ver. Dormí hasta las 3. Qué hijo de puta. Durmió como yo, más o menos. Lo que duermo yo normalmente. A ver, voy a dejar cosas y nos vamos a ir. Acá, para acá. Ah, me olvidé de emitir live. Ahí está. Listo. Voy a dejar esto acá. Voy a dejar el Stun MG. Esto acá, esto acá. Uy, qué mal va. Me va como re mal. Ahora, no sé por qué. Tal vez le voy a bajar un poquito los gráficos. Pero ajuste más alto. Voy a bajarlo en alto. Tal vez para que vaya un poco mejor. Ahí va un poquito mejor. Sí. Yo no dormí porque hace un calor. No, está muy potente. Demasiado potente el calor hoy. Es horrible. ¿Esto me lo voy a llevar? Sí, me lo voy a llevar. Y voy a ir para allá. Voy a tener que ver de configurar bien esto porque anda medio. Medio chota de FPS. Pero bueno. Nada, no duerman. A mí lo que me pasa es que me cuesta mucho dormir siestas. Porque en el momento que duermo una siesta, me despierto a las 3, 4 de. O sea, 3, 4 de la noche no. Me despierto a las 10, 12 de la noche. ¿What? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Me están atacando! ¿What? ¡Ay, la puta madre! ¡Otra vez! Pero si me atacaron hace nada. En el anterior directo me habían atacado. Bueno, vamos a probar el arma nuevo. Es lo bueno. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Por Dios! ¡A la mierda! ¡Ah! Me están matando. No se mutan mucho los FPS. Seguramente no. ¡Ay, ay, 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 ay! Está buena el arma nueva, pero siento que no le pego a nadie. Es horrible. ¿What? ¡Ay, ay, 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 ay! Oh, Alemania de Estados Unidos. quedan pocos. Voy a ver con esto. ¡Ah, ah, ah! Me matan, me matan, me matan, me matan. Hemorragia, hemorragia, hemorragia. Dame, vendate. A ver, aguantá. Hay que aguantar. A ver si puedo desde acá. Pará, pará. ¡Morite! ¡Morite! ¡Ay, ay, ay, ay! Me matan. Las Islas Malvinas, loco. No, no digan eso, por Dios. Pobre gente. ¡No! ¡La puta madre! No sé qué le pasa, me vinieron a atacar tan rápido. Creo que vamos a tener que ir a conseguir armas nuevas ya porque están potentes. Hay que retomarlas. Vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba. Tal vez debería. Gente, se viene. Se viene. ¿Cómo se llama? Dame esto. Acá. ¿Dónde están? ¡Ah! ¡La puta madre! ¡Decime que la tiré! ¡No, no la tiré! ¡Ay, voy a explotar, ¿no? ¡Creo que no la tiré! ¡Ay, Dios! ¿What? Acabo de perder una. ¿Cómo se llama? Ah, no, acá, tomar todo. Vení, dame. Dame, 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 dame. Dame, vení. Ahí. ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? Pinches perros. Dale. No sé cómo se tira. No la puedo tirar. ¿What? Está re bugueado eso. No me dejó tirarla. Rarísimo. Pará, me voy a comer. Voy a tomar agua. A ver si lo puedo matar de una vez. Ah. Dale, morite. Pero la puta madre, ¿qué está pasando? No me deja tirarla. O sea, le doy a la granada y se me buguea la granada. Rarísimo. Me están matando una banda. No sé qué hacer. Por suerte no pueden entrar porque estoy bastante bien protegido. Pero. Aguantá, aguantá. ¡Ah! Como que la nota de utilización del juego no fue tan buena. No, no.
Pero esto no sé si es de la actualización. Ahora que lo pienso. Pará, vamos a curarnos, Vamos a curarnos un poquito. Le explotaba la mano, no sé si se puede. Me gustaría tirarle las granadas, pero está medio bugged. ¡Ahí! Andá a saber a dónde verga la tiré. A alguien maté, porque le hizo daño. ¡Ah! Me están matando. Me están jodiendo mucho. El tema es que no es difícil matarlos. El tema es que no sé qué carajo me está pasando. Que no los mato. Como que no les hago nada de daño. Ahora, voy a curar la armadura. La voy a reparar. Eso debe ser importante también. Tener la armadura bien. Pará, voy a bajar. Cogido por dos. ¿Cuántas veces me van matando ya? Andás a ver. ¿Dónde están? Vengan. Perros. Vengan. ¿Hola? Ahí. No, le erré. No hay opción otra que suicidarse, la verdad que no. Creo que se viene. Pegarme un tiro. Dios, ¿cómo puedo errarle tanto? Dale, aparece, nene. Aparece por acá. Ay. Ahí, vení. Era la puta madre. Ah, vení. Sí, muerto. Me queda uno, creo, nada más. Voy a ver si puedo ir por el costado. No, sonó un... ¿Cómo se llama? Una notificación, me olvidé de desactivarlas. ¿Dónde está? Mira, ya se hizo de noche y todo. Es una mierda. ¿What? ¿Murieron? ¿Murieron todos? No, ya hay uno. Dale, morite, por favor. Morite. Dios. ¿Está? Sí, ya se calmaron, gracias. ¿Cómo va el día? Hola Hardcock o Hardock, ¿cómo andas? No, y despawnearon todos los puertos, me quiero morir. Todos los cuerpos, digo. Ay, qué basura de juego. Ya se hizo de noche, digo. La puta madre. Todo mal, empezó todo mal el directo, la verdad. Hola, Mr. Ganso, ¿cómo andas? Empezó todo mal el directo. A ver, vamos a ver qué hacemos. Voy a agarrar el pescado acá. Está acá. Y me parece que vamos a tener que ir a lootear o a hacer alguna cosa. A ver, vamos a... ¿Cómo se llama? A centrarme en qué carajo quiero hacer. No, puse a quemar champiñones. Soy un pelotudo. Voy a comer. Voy a dejar esto acá para hacerlo. Esto también. Voy a comer también. Voy a tomar agua. A ver, ahora sí, me voy a centrar. Esto lo voy a dejar acá. ¿Qué hacen los 5k puntos que dice me vendo? Pongo un anuncio, Juan Turismo. No lo canjeen, no vale para nada. Lo voy a sacar. Seguramente en el siguiente directo lo saque, si me acuerdo. A ver, ahora sí. Se hizo de noche. Me quiero morir, se hizo de noche, la puta madre. No pude hacer nada al final. Voy a hacer una cosa. Voy a ir a la... A la tipa esta que vende. Hola, ¿cómo están? Hola, Hardcock. ¿Qué tal? ¡No! Me rompieron. ¿What? Me rompieron toda la base. La puta madre. Eso lo voy a sacar desde hace 2 semanas. Sí, es verdad. Hace una banda que estoy diciendo lo mismo. Pero bueno, ya, de verdad ya lo voy a sacar. Me rompieron toda la base los perros. Voy a tener que reparar todo. De pedo no me rompieron las cosas de adentro. Porque si me llegan a romper las... ¿Cómo se llama? Los cofres y eso me joden todo. Pared metálica. Está acá. Está acá. Y necesito... una muralla acá. ¿Dónde están las murallas? Mi primera chamba. Estoy en la mierda, por Dios. Fuerza, barricada, reforzada. ¿Placa de armadura es esto? No, no es esto. Barricada. Ah, necesito madera. Bueno, a la mierda. ¿Puedo reparar algo? ¿No? Ah, no me rompió. O sea, es como que en algunas partes le hicieron mierda, como acá. Pero en el resto no hicieron nada. Solo un hijo de puta. Hola, Messi, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Messi? Buenísimo, me está viendo Messi ahora. Taca. Voy a reparar mientras se hace de noche. Es una porquería reparar en este juego. Porque como que estás todo el rato así, dando clic como un boludo. Lo bueno de estas barricadas es que te protegen un montón la casa.
Pues no te la pueden romper. Acá. Sí. Messi poniendo XD. Eso, lo bueno de las barricadas estas es que te protegen un montón la casa y al final no te llegan tanto. El tema es que me rompieron todo en esta. Porque los dejé que me cagaron la trompada. Ahí, está acá. Dale. Dios, es una porquería. Ahí. No, ahí. No funciona. Es espectacular. Ahí. Ahí. Listo. Vámonos. La barricada la arreglo. No hay nada más. Sí, esto de ahí. Perfecto. Esta barricada. Estoy haciendo esto más que nada para hacer tiempo para dormir. Así que ya... Ah, la escalera también le pegaron. Hijos de puta. ¿Pueden dejar quieta la escalera en un momento? Ahí. Taca, 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 taca. Ay. No, no me deja. Perfecto. Ahí. Uno, dos, tres. Esta también me la rompieron. Voy a ir por adentro, es más fácil. Acá. Esto voy a ir por adentro. Tiki, 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 tiki. La escalera está bien. Esto está roto. No querés la Copa del Mundo. ¿La puedo vender? ¿Cuánto saldrá vender la Copa del Mundo? O sea, es como... Imagínate que se la roban alguna cosa de esas. Se debe poder vender por millones de dólares esa cosa. Seguramente. Debe ser espectacular. ¿Algo más? No, esto está todo bien. Siento que me rompieron algo acá. No, creo que está bien. Esto lo arreglo. El cuadro. Va a un millón de dólares, seguramente. ¿Alguna vez habrá pasado que alguien vendió alguna cosa de esas, alguna copa importante? Me imagino que sí. Que se debe haber robado alguna medalla de oro, alguna cosa de esas. Tal vez la medalla de oro no importa tanto. Porque es como más... Es algo más chico. Pero alguna copa importante la deben haber vendido, me imagino. Debe ser interesante saber a cuánto habrán vendido alguna cosa de esas. Tiki, tiki, tiki. Uy, esta pared casi me la rompieron toda. Vamos a tener que reforzar la isla. Estuve viendo que lo que podemos hacer... Es reforzar la isla poniendo como una barrera alrededor. Entonces los enemigos se quedan como en el agua todo el tiempo. Y no te pueden... ¿Cómo se llama? Atacar hasta que no rompan esas barreras. Y en el agua es mucho más fácil darles. Taca, 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 taca. Ahí, perfecto. Creo que una vez se perdió la copa y la quisieron vender. El tema es que, claro, la tenés que vender en el mercado negro seguramente. Porque en lo que se vea que está, te llega toda la policía del mundo. No se puede vender solamente la copia del mundo de... O sea, la copa del mundo solamente de copias. O sea, sí, entiendo. Pero digo en el caso de que, yo qué sé, si se robara, ¿a cuánto se vendería eso? Imagínate vender la única copa que tiene Uruguay. La primera. La que no vale para nada esa. ¿Cuánto se podría vender? Ahí, listo. Ya casi estamos. Deberíamos estar casi prontos para dejar todo bien. Y pared metálica, esta también. Esta está bastante rota. Dale, arreglate. Por Dios. Y esta también. Ya está, perfecto. Voy a ir a dormir ahora sí. Creo que se la robaron una vez y la recuperaron. Ay, Dios, no puedo dormir todavía. Es que me da genuina curiosidad saber ese tipo de cosas. O sea, debe ser re interesante de ver. Voy a poner acá. Acá, toque. Toque, toque. Perfecto. Voy a poner madera. Soy de Uruguay, sí, soy de Uruguay. El Nacho, SR, que te acabo de ver. Para acá. Esto, acá, ahí. No me acuerdo. La Copa del Mundo te da un plazo para tenerla y después se devuelve. Ah. O sea, no es que se hace una por año, o sea, una por cada mundial, sino que es una nomás. Que la tenés durante un tiempo, cosa de que te saques unas fotitos y después se vuelve a su estado original. Esto lo voy a poner acá, está acá. Y esto acá. Y esto acá. Y esto acá. Creo que estamos bien ahí. No me acuerdo. Ay. Para. Ay, me caigo. Listo. No es hora de dormir. Creo que no se puede establecer un precio, valdrá lo que el loco quiera comprarla. Claro, si es un fanático. O sea, obviamente sos un fanático si llegas a comprar algo de eso, ¿no? Pero me imagino que se deben de vender mínimo 1 millón de dólares. O sea, no me imagino que sea mucho más barato que eso. Me la compro yo. 1 millón de dólares no es nada. Mentira, no tengo plata. No tengo un peso.
Casco de policía roto, casco de motocicleta, fútbol. Esto, 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 esto. ¿El militar es el que tengo? No, es otro. Te dan una semana y después se devuelve. Ah, interesante. Taller de armaduras, a ver. Chaleco militar, este no lo podemos vender uno nomás. Casco de policía. Es el mejor de estos cascos. Ah, no, casco táctico. Ah, este lo podemos hacer entonces, el de policía. Vamos a hacerlo. ¿Qué necesitamos? Taller de armaduras. ¿Qué era ahí? Encender, apagar, encender. No sé qué es eso. ¿Qué es esto? Ah, no, estaba agarrándola abajo. Fibra y caucho. Ahora vengo, chato. Dale, Yara, no pasa nada. Tiki, tiki, fibra. Voy a dejar esto acá. No, caucho, me falta. Esto acá, ahí, listo. No, esto acá. Ahí, ¿me llevo tres? Sí, ya estamos, con eso estamos bien. No te demores, no pasa nada. Total, no somos casi nadie hoy. Estamos tranquilazos. Ahí, casco de policía. Eso ya es una mejora bastante importante respecto a lo que teníamos antes. What? ¿Dónde quedó? ¿Eh? No la acabo de hacer. Ah, quedó ahí arriba, qué boludo. No entendía por qué no había quedado. Perfecto. Casco de motocicleta. Esto lo puedo romper, supongo. Lo voy a dejar acá para romper. Llegué y armé un tema random. Eso porque sos Messi. Messi habla de fútbol, fútbol, fútbol. Caucho. Caucho lo voy a dejar acá. Esta fibra balística la voy a dejar acá. ¿Puedo dormir? No suelo dormir. Nunca voy a entender cómo funciona la noche. O sea, ya se está haciendo de día. ¿Por qué no puedo dormir? Es rarísimo. Hola, Gam. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Agregar agua. Necesito madera. Tengo que picar madera también. ¿What? No suelo dormir. Y ya se está haciendo de día. Este tipo tiene el horario de sueño más roto que yo. Ay. Ah, y es verdad que picar árboles en este juego es una porquería. Porque rompes todo. Ahí. Vamos a agarrar esto. Agarrar esto de acá. De acá. Ahí. Perfecto. Ah, hablando de cosas, de contenido y eso. Esta semana seguramente subo un video a la cuenta principal de mangas. Que tengo ganas de... Semilla de arbusto. Ah, tengo muchas cosas. Espera, voy a dejar acá. Vamos a hacer una cosa. No duré ni un día en el cerro. No sé qué dijiste, pero creo que Yara te... había encajado tremendo van. Seguramente te lo merecías, Gam. Conociéndote, seguramente te merecías lo... la puteada que te dieron. Cofre. Está acá. Ahí. Esto me lo voy a llevar. Chaleco militar. Y ahí, listo. Creo que estuve media hora y me dieron van. Seguramente te la merecías. Más que nada por conociéndote de las cosas que decís. Hijo de puta. Semilla de arbusto. Ahí, perfecto. Perfecto. No, quería plantar de arbusto y creo que planté la otra. Muchas gracias, impostor 123, por seguirme. Muchas, muchas gracias. La cosa es esa, que esta semana seguramente voy a subir un video de mangas. Lo tengo que hacer todavía, pero ya lo tengo todo planeadito. Y debería ser solo grabarlo. Que si tengo ganas lo hago después del directo. O sea, grabarlo y eso. Pero andás a ver. Estabas haciendo mucho spam. Andás a ver. Yo hace rato que no me meto al Discord. O sea, me metí ayer de noche cuando me pusieron los 80 mensajes eso. Hijos de puta. Y después no me metí más. Hola, impostor. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tiki, tiki. Ahí, perfecto. Y ya tenemos madera. ¿Plantar? No tengo nada para plantar. Algodón. Y esto. ¿Puedo plantar algo más? Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Plantar ahí. Perfecto. Listo. Ahí. Dejé todo. Tiki. Tiki. No sé para qué quería la madera. Creo que la quería para algo y no sé para qué. La voy a dejar acá igual. Y voy a dejar el chaleco acá. Pero jugarás bandera catálogo. No empieces con eso, Van, por favor. Le doy como 3 millones de dólares. ¿Por qué? No pueden crecer cada vez más activo. Sí, no he estado por eso de que estoy medio sin ganas, entonces no me he pasado. Pero si llega a pasar algo importante que me quieran mencionar, o sea, pónganme en una notificación y eso. Porque el resto de las cosas las tengo silenciadas para que no se me llene de spam. Te empecé a seguir recién con tu reel de Instagram. Ah, impostor, todo bien. Buenísimo. ¿Cuál reel viste? Siempre me llama la atención por cuál reel o cuál video me empiezan a seguir. Para saber a ver si están funcionando las cosas. Ay. Tiki tiki. Qué lento es este barco. Pero bueno, es el único que tiene un montón de espacio.
¿Te gusta Ark? No, no me llama mucho la atención el Ark. Es medio feo artísticamente el Ark. Tal vez de como supervivencia está bueno, pero es medio feo artísticamente. Yo el del mal, no me acuerdo. ¡Qué buen coso ese! Me gusta mucho el coso ese con el carrito. ¿Se puede comprar? No, no se puede comprar. El último que subiste, el que te gusta más la noche que el día. Sí, a ese video no le fue muy bien. No sé por qué. Supongo que tampoco era la gran cosa. Great stuff. I need more than that. Le voy a vender todo, total. Me chupo un huevo. 5 nada más. Qué perro. Mármol. ¿Para qué será esto? Le voy a vender toda esta mierda. Dámelo. No, pará. Deal. I need more than that. Great stuff. Not bad. Fine. No, ahí está. Perfecto, deal. ¿Qué juego jugarías? Project Zomboid. Me gustaría jugar Project Zomboid. El tema es que es muy difícil. Aparecí en ese, seré famosa. Apareciste en varios ya, Yara. En varios videos has estado. Que porque como estás todo el tiempo diciendo alguna cosa en el chat, siempre puedo sacar cosas de tus comentarios. Que es lo bueno. ¿Con esto solo? Ah, solo con esto le puedo comprar eso. No te enojo. Sustancia química supongo que le voy a comprar. Esto, munición de calibre, me da igual. A ver cuánto me pide para la sustancia química. Esto y esto y esto. Y esto y esto. Great stuff. Perfecto. Not bad. ¿Qué más? Fine. In immortandad. ¡Ay, no! ¡Ay, uno! Doy contenido. Más es el trabajo más fácil. Ya era. ya vamos a hacer más cosas. Un segundo. Que estoy vendiendo cosas que me van a servir. ¿Qué más quiero? Dame monedas. Dame moneditas. Eso siempre me sirve. Perfecto. Listo, nos vamos. Vendimos. Me cagué todo con esto. Puta madre. De nada, re. Le tengo 150 horas. No, acá. Conducir. 150 horas en Steam. Mirate videos de Kaku Gaming. Es muy bueno y es argentino. Sí, o sea, no es que sea difícil, sino que es difícil streamearlo. Yo vengo de tu video de la noche y del ejercicio. Hola, sigo puro furros. ¿Cómo andás? Ahora sacar uno nuevo que se llama Ark Survival Ascent. Y está mucho mejor artísticamente. Sí, el tema es que es re pesado ese juego. Y mi computadora, aunque sea más o menos buena, tampoco es la gran cosa. ¿Cuándo aparezco, Gam? Es que no decís nada como para aparecer. Vos solo haces cosas para que te baneen. No sirve eso. Para. Ahora vengo a Twitch. Hola, Diosfilo, ¿cómo andás? Ay, ¿en dónde estabas antes que decís que ahora vengo a Twitch? Muchas gracias por seguirme, Diosfilo. Muchas gracias. Ay, ¿listo? Ordenar. Voy a dejar esto acá. Y nos vamos. No, y esto acá. Ahora sí. Y nos vamos a ir. Sustancia química, la voy a dejar acá también. Me voy a llevar comida. Bienvenido, haces bien. Siempre a todos los que llegan le pone lo mismo. Y ahora me da mucha gracia. Perfecto. Voy a dejar esto acá. Perfecto, ahí. ¿Es corte Rust esto? Sí, más o menos como el Rust. Pero lo que tiene es que es single player. O sea, podés jugar con gente igual. Pero no es de estar conectado todo el tiempo jugando con gente. Vamos a ver a dónde podemos ir. El puente ya fuimos. Rocas gemelas. ¿Vamos a Rocas gemelas? O a puesto avanzada Ashbourne. Vamos a ir a Rocas gemelas. A ver qué tal es. Juega Sal Satán. No me suena ese juego. Pero conociendo los juegos que te gustan a vos, Gam, seguramente no lo juegue. Me queda una isla. Andás a ver cuál es. Me sirve una banda. Es muy bueno. Lo trato con igualdad y con amor, che. Es muy bueno el juego este. Y tiene bastante contenido. Imagínate que yo llevo 30 horas ya. Y no me lo he pasado todavía. O sea, mapa. Quiero ir al mapa. ¿Dónde está? Para allá. Tiki, tiki. ¿Cómo que roca gemela? Ahora lo vas a ver. Son dos rocas iguales y tienen como una casa en el medio. Está bastante bien. Tiki, tiki. ¿Cómo que estás saltando? ¿Querés traumar? No sé qué es eso. Pero me lo ha recomendado tanto Gam que yo me tiene podrido. Una vez busqué un juego que era así, que me recomendó Gam y era así todo medio rarísimo. ¿Cómo se llama el juego? Se llama Sunkenland. Está en el título del video, impostor. Ahí hay enemigos. Ay, el clan de la salvación. No sé si es buena idea. No. Sí, es buena idea. Son los que nos tocan ahora. Vamos a salir. Y vamos a empezar. Desde lejos.
pegando lo que podamos. Hay que matar a los que podamos desde lejos, porque ni bien nos metamos nos van a recagar a tiros estos tipos. Son repotentes. Tienen... ¿Cómo se llama? Tienen... Ay, puta. ¿Cómo se llama? Ametralladoras. Ese tipo. Va a estar potente. Si querés podés hacer... ¿Cómo se llama? Una... encuesta, Yara. O sea, una predicción. A ver si me matan o no. Va a estar linda esta. Tiki. Tiraron un avión a las Torres Gemelas. Había más gente abajo. No sé dónde. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Sé que estaban ahí. Si no, de última la hago yo. Si no está Yara ni nadie. Ay, es una porquería eso de que matas a alguien que tiene armas y todo y no te dan nada. No, para atrás. Para acá, para acá, para... Yo pensaba que era el raíz de un juego returbio. Parece, pero no. Es mucho más tranqui. O si es ese que me dicen de Sastatán, sí, seguramente. Vale, voy a hacer la predicción. Predicción. Star Prediction. No, Sumari no. ¿Qué es esto? Gana la partida, gana la partida. ¿Me matan? ¿Sí o no? Les doy 2 minutos para votar, a los que tengan ganas de votar. Ahí, perfecto. Ahí, listo. Hice la predicción, les doy 2 minutitos. Acá. Vamos a ver qué tal se nos da. ¡No! Hay gente ahí. Para ver si me puedo poner de costadito. ¿Cómo estás conduciendo con el pipi? Toque. ¡Ay! ¡Morite! ¡Morite! ¡Dios! Hacen un montón de daño, hacen bastante daño. ¡Ah! Lo hice yo y ahora no pasa nada. No te estreses. Ya la hice yo. A ver, un segundo. Para atrás, para atrás, para atrás. ¿What? Me cagué todo, no sabía por qué había aparecido eso. Pará, no. ¡Ah! Porque di vuelta la lancha como un tarado. Pará, voy para atrás. Está despedida, Yara. Cagaste. ¡Ay, ay, ay! ¡Monite! No sé dónde está, no lo veo. ¿Hola? No, no se puede. Estaba viendo a ver si se puede pegar por atrás de la... ¡Ay, Dios! Por atrás de la pared, pero no. ¿De cuánto le hice? 65. ¿Murió? 65 no. Queda uno ahí. Dale. ¿Murió? 3 golpes o 4 golpes necesitan para matarlos. Los bichos esos. No, todavía se escucha la música. Vamos a ir más atrás. Lo digo por Twitch. Ah. Quedarás traumado. A ver. A ver si veo alguno más y si no ya me meto a pelearlos. Un segundito. Pará, voy a abrir el coso de TikTok para verlo bien. ¿Listo? Uy, 40 FPS. Pará, voy a ir más para atrás. Así veo bien. A ver si los puedo ver desde acá. Pues el tema es que una vez entremos a pelear, ya nos van a recagar a tiro. Hola Luis, ¿cómo andás? Voy a hacer una cosa. Voy a dar la vuelta, a ver si tengo mejor visión desde el otro lado. Y una vez tenga... haya visto que no haya nadie, así como que esté a vista, entro a recagarme a tiros. Porque sé que va a haber un montón de gente acá. Lo veo venir. Allá hay uno. Tuki. Le encajé un tirito en la cabeza. No, 65 nomás. Yo ando un poco ocupado trabajando, no pasa nada, Kashitsu. Concéntrate en tus cosas nomás. No hay nadie. Acá abajo al menos no hay nadie. Que eso es lo bueno. Ahí. Ah, y ahí arriba uno. ¿What? Tuki. 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 Muerto. Perfecto. Nos estamos sacando un montón de enemigos. ¿What? Escopeta. Vi a alguien con escopeta. Ahí. Ay, 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 ay. Tuki. No. No te escondas, perro. Vení. Yo estoy haciendo un parcial, no le tengo miedo a nada. No, Yara, por favor, anda a estudiar. Dejate de estar acá. Es más importante el parcial que estar en el directo. Hay un enemigo ahí, pero no lo veo. El tema es que tiene escopeta y no quiero entrar. Si me gustaría matarlo desde acá. Es multiple choice. Dale, ¿qué te haces la bilingüe, Yara? Decís multiple opción, hija de puta. a ver. ¿What? ¿Y el enemigo? Hijos de puta. Se escaparon. Ahora vamos a dar la vuelta. No me quiero ir muy lejos por el tema de que pueden despawnear los cuerpos y deben tener cosas. Voy a entrar, me parece. Es momento. Es momento de entrar. Ay, 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 ay. Para atrás. Para acá. A ver si veo a alguien acá. No veo a nadie.
Perfecto. Bueno, suavecito. Y vamos a ver si tengo todas las balas cargadas, todas las armas. Tengo la escopeta cargada, que es lo más importante. A ver acá. Acá hay un barco. A ver si hay algo de comida acá. En la basura, algo de comida. Efectivamente, hay comida. En la basura. No me voy a llenar el inventario de porquería. Porque ya me veo venir lo que va a pasar. Que no voy a tener espacio para nada. Necesitaremos una boda en el futuro, sí, para cuando me funen. Cuando me funen voy a necesitar un abogado. Tac, 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 tac. ¿What? No me deja explorar más. Fuah. Taca, taca. A ver. Hola. Lo bueno es que al menos un par de golpes aguanto. Si me golpean. Pero un par nada más. No aguanto mucho. O sea, cosa de que me coma un escopetazo y nada más. Ese parecía que está vivo. Una pregunta, ¿ese está vivo? ¡Ay, ay, ay, ay! Me cagué todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Me cagué todo, me cagué todo. Me cagué hasta las pelotas. ¡Corre! Hola, Mati, me perdí mucho. ¿No te pediste mucho, postmortem? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Voy a subir de nuevo. Estaba acá arriba uno, no lo veo ahora. Por acá, no, no está. ¿Dónde está? ¿Ese está vivo? No, no está vivo, está muerto. ¡Qué asco! ¡Ay, ay, ay! Pará. A ver si puedo con esto. ¿What? ¿Dónde está? Me está pegando de atrás la pared. ¡No! ¡Puto! ¡Vení para acá! ¡Por Dios! Aparte de lo lindote. ¡Cállate! ¡Ah! Me pegan por atrás de la pared. ¡Qué perros! ¡Qué perros que son! Te pueden pegar por atrás de la pared. A ver cómo hacemos esto. ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ja, ja! ¡Cagaron, putos! ¡Cagaron! Aprendí que les puedo pegar por atrás de la pared. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ay, ay, ay. ¿Dónde estás? ¿Murió? Debe haber muerto. Sí, murió. Perfecto. Equivocación. A ver... ¿What? Me estaba pero pegando por atrás de la pared, literal, el tipo. Por muy atrás de la pared. Hola, Marley. ¿Cómo andás? Que te acabo de ver. ¡Eh, una tele! Excelente. Ahora podemos divertirnos. No como el directo este. Ese tipo parece que está vivo, es espectacular. Había otro acá atrás. Tengo que tener cuidado. Ay, ¿es eso, no? ¿Es ese, no? Sí, es ese. A ver, un segundo. Bien, 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 bien. Pará. El tema es que voy a escuchar la música todo el rato. Porque si hay enemigos en vertical, creo que la música la escucho igual. Me salió una rima y todo. Está acá. ¿What? Ay, Dios, sé que me van a pegar los enemigos porque me pueden pegar por la... entre la... las cosas. Ahí, ahí, ahí. A ver si le puedo pegar, aguanta. ¿Quién sabe por qué me bañaron en Discord? Creo que te dijeron que era porque estabas spameando, Gam. Fue por eso. Para, a ver si puedo pegar... Acá, este. Vení, 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 vení. Acércate. Dame la carita. Poné la carita. Putín. Acá hay otro, acá hay otro. No, no puedo. Uy, ¿cómo hago? Pará. Quiero pegarle a ese. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, Dios! Me cagué hasta las bolas. Me cagué todo. Ahí está, perfecto. ¿Murió? Sí, murió. Es hacker. A ver. ¿Dónde está? Ahí. No. No está spameando tanto. ¿What? ¿What? ¿Le puedo pegar desde acá? No, no le puedo pegar. Hay un montón de enemigos ahí. Voy a tener que tener cuidado, a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Pará, no puedo subir. Voy a ver si hay alguien ahí. Se está haciendo re larga la cosa esta, pero claro. Está lleno de enemigos esto. Tengo que tener mucho cuidado. Pará, voy a comer de nuevo. Comida, comida, comida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, la comida. ¿What? No tengo comida. Pará, esto. Tenía lata de comida acá. Hola. Chatarra metálica, no, acá. Lata de comida. Dámela. Porque esto me da un poquito de vida. Ay, mamá. ¿Sabes lo que podría hacer? Voy a bajar. Y creo que están todos los enemigos más o menos a vista. Entonces, sí, están ahí, están ahí. ¿Dónde están Yara y Laura? Yara está estudiando. Y Laura, no sé. No tengo ni idea porque no se pasó hoy.
Pero tal vez te lo pueden decir, ¿cómo se llama? Los que están en el Discord. Perfecto, perfecto, vení. ¡Ay, Dios! Sí, sí, sigan dando. Ah, son una banda de enemigos. Voy a tener que tener cuidado. Me quedan. ¡Ay, no! Me quedan 13 balas nada más. ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, 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 venga. ¿What? ¡Ay! Me están pegando y no puedo. Pará, pará. ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ah! No, no puedo. Me llenan de orgullo. A ver si más de atrás. Más de atrás podría ser. Pará. El tema es que no se acercan los perros. Quédense quietos, por favor. Quédense quietos. Vengan, acérquense. What? What? No, voy a tener que acercarme. Por desgracia me voy a tener que acercar. Es una cagada esto. Esto va a ser una mierda. Pero se me va a hacer de noche si no. Ya lo veo venir. Vamos a ir, listo. Estoy todo cogido. Vamos a ir. Dando la cara por el futuro de LATAM. A ver, vamos a ver cómo hacemos esto. Tiki. Voy a dejar. Voy a agarrar esto. No, no hay nada. A ver cómo hacemos esto. Porque está lleno de enemigos esto, ese es el tema. Pará. Ahí, ahí están. Ahí hay uno. Vení. Si tuviera granadas, qué fácil sería este juego, la puta madre. Pero no me ha salido nada de granadas todavía. Se está haciendo de noche. Puta madre. Si puedo agarrar... ¿cómo se llama? Voy a saltar por acá. A ver si puedo venir por acá. Si puedo venir por acá y agarrar como posición mejor. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Vení, vení. Quédense quieto, quédense quieto. Que me quedan pocas balas. Shh. Calladito, calladito. Calladito, calladito. Tuki. Qué linda. Qué linda. No saben ni dónde les están viniendo. Tuki. Muerto. Me queda alguien. Allá, 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 ya lo vi. Hola, destornillador, ¿cómo andás? Me queda alguien y sé dónde está. Está ahí adelante. Ahí vení. No, 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 no. Tuki. No. Ay, me quedan 3 balas. La puta madre. Poquito a poquito. Me quedan 3 balas nada más. Lo tengo que matar ahora, no lo mato. Está bien si no. Me acabo de dar cuenta que era yo. Tengo fe, perdón. Pará. Pará, 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 pará. No, no puedo pasar por ahí. ¡No! No me digas que me quedé trancado. Ah, no. Gracias a Dios. Me había cagado todo. Me jode todo porque se largó a llover. Tiene pinta de que acá se va a poner a llover también. Con el calor que hizo hoy. Fue una barbaridad. Todo el calor que hizo hoy. Voy a ver si puedo entrar. Y no hay enemigos acá adentro. Ojo. No, no hay nadie. ¿Puedo comer algo acá? Sí, me voy a comer eso. Eso no. Voy a ver si hay enemigos acá. ¿Hola? No. Sí, sí, sí. Cajita. Creo que está. No nos debe quedar nadie ya. No son cosas importantes. Después las agarramos. Que no es importante eso. Después lo agarramos, después lo agarramos. ¡Ay, ahí está! Ahí lo veo, lo veo. ¿Ya está? Alguien queda. Porque se escucha la música todavía. Pero debe ser uno solo. O dos, como mucho. A ver si puedo bajar. Estoy cagado hasta las pelotas. Estoy muy cagado. Voy a llevarme las piezas estas avanzadas. Después looteamos bien. Me gustaría matar al último que queda. Shh, callado. Calladito, calladito. A ver si tienen balas estos nenes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, lo maté! ¡Me queda uno! Creo que me queda uno nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Vení, vení! ¡Dale, vení! No quiero rushearle porque me va a matar. ¿Cuántos son? Menos 5 era menos 13. ¿Cómo está el mato con sus menos 5 menos 13? ¿Lo qué? ¿De qué hablas? ¿Ah? ¡Sí! ¡Los maté a todos! ¡Vamos, carajo! Creo que sí, a ver. Un segundo.
¿Cómo se hacía? Bien, listo. Pueden poner que... si no lo pongo yo ahora y ahora le doy los puntos, los terminé matando a todos. Perfecto. Perfecto. No me mataron de pedo. Hay un montón de cosas para lootear. Y ahora no te preocupes, yo ahora doy los puntos. No te preocupes por eso. No, munición de rifle, no. Eso lo necesito, sí o sí. ¿Qué tiro? Binoculares. Dame eso. Dame munición de rifle que no tengo nada. Ahí voy. No, y ahora no te preocupes, en serio. Que ahora los doy yo. Voy a hacer una cosa. ¿Me puedo tirar al agua? A ver. Ah, ya. ¿Me muero? Perfecto. No me muero. Vamos a hacer una cosa. Voy a volver a la base. Voy a dejar cosas y volvemos con el barco a lootear. Dios, tengo ganas de tomar agua. Un segundo. Ahora me pego una ducha mientras veo a Mati. Eso suena a porno. Destornillador. Está bien, jefe. Sí, en serio, no te preocupes, Yara. Ay, vamos a dejar las cosas y... Te ducharás pensando en Mati, eso mismo decía. ¿Qué juegas? Estoy jugando al Sunkenland, el Donuts. Es un juego que mezcla Raft con Rust. Juegos de moda, básicamente. Ay, vamos a dejar las cosas y vamos a ir a lootear toda la isla ahora cuando se haga de día. Ay, me caigo. Poporo, poro. Para pa. Ya me tengo que ir, dale, Messi. Muchas gracias por haberte pasado. No sé si es la primera vez que venís o ya has estado acá, pero muchas gracias por haberte pasado un ratito. Tiquiti. No voy a estar mucho más rato igual. Ya llevo una hora igual de directo, es una banda. Pero no creo que esté mucho rato. Tenía ganas de hacer directo nomás y estoy bastante como para recuperar un poco las ganas de que llevaba medio apagado estos días. Las piezas avanzadas, lo más importante. No va a ser la jalada más digna. A ver, vamos a dejar boludeces. Tela, voy a dejar cosas. Y voy a dejar cosas acá. Todo esto lo voy a dejar acá. Después se ordena, no pasa nada. Tiki, 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 tiki. Me voy a llevar las balas, eso sí. Eso es re importante. Esto lo dejo. Ya terminé el parcial, muy fácil, ¿verdad? Se celebra en el obelisco. Buenísimo. Y ahora, ¿pero cómo es eso? O sea, ¿ya te dan la nota? ¿O tenés que esperar unos días? Muchas gracias, el Chuchun Minu Ubu. Por seguirme, muchas gracias. Voy a ver si puedo dormir. Sí, ya puedo dormir. ¿Dormir? Sí. Hola, el Chuchu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ya dormí, ¿no? Sí, ya dormí porque no tengo comida ni nada. Voy a comer y vamos a irnos en el barco. ¿Si tengo algo? No tengo nada. Perfecto. Vamos a irnos en el barco, tranquilitos, a lootear. ¿Todo bien? Tranqui. Todo bien, por suerte. Ay. ¿Sabes qué me pasa algo? Ahora, hola, Santino Barreiro, ¿cómo andás? Hay algo que me pasa en la vida, en general. Cuando saludo a alguien, le digo hola, él me dice hola, y me dicen, ¿todo bien? Y yo le digo, todo bien. Nunca le pregunto, ¿y vos? Y suena, y queda rarísimo. Tenía un amigo del barrio que siempre me puteaba cada vez que no le decía todo bien. O sea, que no le preguntaba cómo andaba él. ¿A dónde tenemos que ir? Rocas Gemelas, más para allá. Todo bien. Pero es eso, o sea, cuando me preguntaban, ¿cómo andás? Y yo le decía, bien. Y nunca le respondía un, ¿y vos? Y quedaba rarísimo la conversación. Hola, Pator, Quack, ¿cómo andás? Todo bien. Tiki, tiki, tiki. Vamos a irnos. Qué lento que es este barco. Ojalá hubiese un barco un poco más rápido, pero creo que no hay. O sea, hay, pero no son tan buenos, creo, los barcos que hay. Fotos para corroborar. ¿Por qué le están pidiendo fotos a Yara, por favor? Porque siempre lo dicen con dos R. Ah, yo lo leí como Barreiro porque creí que era así, pero es Barreiro. Entonces, todo bien. ¿Y este juego cuál es? Se llama Sunkenland, el pato Quack. Es un juego de supervivencia que mezcla Raft y Rust. Estás soltera, Yara. Estás soltera. Fotopito. Fotopoto. De la nota del parcial. Ah, ¿cuánto te sacaste al final? Es que el tema es que si me llego a meter ahora el Discord deben haber 1500 mensajes mínimo. O sea,
Debe haber una media entre 2.000 y 2.500 mensajes en el Discord. Es una cosa espectacular. voy a empezar a lootear. Ya no me case, Mati. ¿Lo qué? ¿No te habías casado vos con alguien en el Discord? Chin. En punto me dan la nota. Ah, buenísimo. Los avisas entonces. A ver qué tan mal te fue. ¿Te imaginás? Decías, ah, estuvo re fácil. Se sacó un 1. Se sacó un 1, estuvo re fácil, por suerte. Uno de los parciales más fáciles que he hecho de mi vida. Chan, chan. Tiki, tiki. Vamos a lootear boludeces por acá. Cualquier cosa después nos tiramos y seguimos looteando. Me casé ya. Ah, es verdad. ¿Con quién estás? Dice facilito y desaprobaba. Chatarra. Qué cantidad de cosas. Felicidades, por fin se casó. Por fin agarró la chamba mal. Ey, 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 ey. Ah, esperá, fue por culpa mía, por mi intensidad. No me digas que te casaste con Kashitsu. Pero Kashitsu no estaba con Yara. No, con Laura, digo. Ah, me están confundiendo ya. Tin, 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 tin. Ahí, vamos. Vamos a lootear todo. Estuve viendo que debería dejar boludeces. Estas cosas así las debería dejar. Para que respawnen. Así que lo que voy a hacer es eso. Voy a dejar que respawnen. Laira. La Laura. Con el que se anda bañando mientras ve el directo. Ah, con destornillador. Opa. Te conseguiste a... A un tipo con la voz gruesa. No, eso lo tendría que haber dejado. Qué pelotudo. ¿Qué es esto? Es una madera. Rarísimo. Laira. A ver. ¿Algo más? Creo que debería haber por acá alguna cosa más. Si alguien le dice lo contrario, le rompo las piernas. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Chatarra metálica, pieza electrónica. No sé ni qué hay. De ese lado. Había una caja. Buenísimo. Ya, si no sé ni qué hay de ese lado. Esto me lo voy a llevar a la mierda. Voy a lootear todo. Estoy hasta las pelochis. Voy a lootear por zona, así no me olvido de nada. Como el tipo que se metió el mango de destornillador por el culo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lámpara de jardín. ¡Ah, qué porquería! ¿Por qué no me dan armas? Por Dios, quiero armas. Hola, señor Doggy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Escopeta de bombeo, ya tengo escopeta de bombeo, no quiero más. No, se me cayeron. Ahora me voy a tirar. Ah. Me voy a tirar, voy a dejar boludeces acá. Voy a dejar todo esto acá. Tiki, 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 tiki. Esto me lo voy a comer, pues un pudín. Y voy a seguir. Tiki, tiki. No nos debería quedar mucho, a ver cuánto. 39%, ya estamos un montón. Como algo que te puede matar. No sé qué dije. No sé si eso me lo decís porque dije algo y ahora no me acuerdo qué carajo dije. Voy a esperar que no. A suponer que no. Voy a llevar todo esto. Ahí, perfecto. Tac, tac, tac. Chatarra, eso de última después veo si me lo llevo o no la chatarra. Primero la gasolina es lo más importante. Y estas cajas son muy importantes porque te pueden tocar... esto también. Siempre te veo en YouTube, pero nunca me atreví a ver en tus directos. Oye, señor Dodi, ¿cómo andás? Y siempre me ves en YouTube. Eso es raro. Por lo general, la gente de YouTube no se pasa por acá. La voy a dejar así para que respawné. Ahora te vamos a espantar. ¿Qué? Bu. Taratarata. Por acá no hay nada. Voy a dar la vuelta. Es por lo del arma de que si se sirve... De que te sirve si algo te puede matar a vos en el juego. Ay, pará, estoy reconfundido. Por favor, háganme un resumen de lo que pasó. Me perdí. Estoy mal. Hace un día que no hago directo y ya no me acuerdo ni cómo se leen los comentarios ya. Estoy mal. Ya se me llenó. El culo de preguntas. Comida me la voy a tomar. Ordenar. Estás igual que yo. No, es horrible. Dejo un día de hacer algo y me muero. El arma que dijiste que era una cagada. ¿Cuál dije que era una cagada? Ay, la puta madre. En el juego. Ah, esta, la de escopeta bombeo. O sea, es una cagada porque... Solo de preguntas. Pensé que era de pija. No, Yara, eso te va a pasar a vos. Dentro de poco, ahora que tenés... ¿Cómo se llama? Esposo.
Tiki tiki. Ta ta ra ta ra. Ah, porquería, porquería, chatarra. Pintura al óleo. Vía rural. Qué porquería. Realmente. Que realmente es bastante mierda el loot que te dan en estos lugares. Papiada. Papiada cósmica. No hay nada acá. ¿What? ¿Por qué se puede ir por ahí? Ni idea. Ay, Dios. A ver acá. Acá te dan tela y chatarra metálica siempre. Y acá... comida, seguramente, sí. Comida. Esto no me vale por una mierda. Esto no me vale por una mierda. Eso tampoco. Por acá, ¿se puede ir? No, no se puede ir. Ya debería estar, entonces. Debo haber looteado todo. Qué cagada. Lo que no saben es que Diara es la que da. Eso mejor. Siempre voy a decir el mismo chiste. Siempre me va a dar gracia. Es mejor. Voy a comer esto. Voy a dejar boludeces de nuevo. Puta madre. No tengo espacio para nada. ¿Tiene enemigos el juego? Sí, tiene enemigos. Es, en ese aspecto es como el de Forest. Tiene como cosas mutantes. Tiene enemigos humanos también. Pa, para, pa. Y listo, tenemos más espacio. ¿No podés crear o mejorar armas? Sí, podés crearlas. El tema es que tenés que conseguir los planos raideando bases. El tema es que he tenido muy mala suerte. ¿De qué va el juego? ¿Supervivencia en general? Sí, supervivencia. Tenés que ir... esto es el mapa. Y tenés que ir explorando cada isla. Todas estas que tienen los signos de pregunta y que están en rojo. Matando a los enemigos y reclamando las islas. Tenés un chaleco de la tuya. Para papá. Tabla de madera. Acá había una pistola, iba a decir una pintura. God. Está muy bueno el juego y es barato. Creo que estaba a 20 o 15 dólares, una cosa de esas. Y dependiendo del país que sean, seguramente en Argentina está como 1000 pesos, una cosa así. Aprovechen los argentinos a comprar juegos antes de que se dolarice. Ay, los van a recoger. Es una lástima. Ni ahí con tu bondis. ¿Lo qué? Taratarata. Puta madre, autocorrector Yuta. ¿De qué estarás hablando? Yara, estás loca, estás quedando loca, Yara. Estás quedando más loca que yo. Y eso ya es un decir. Acá, botín, perfecto. La nota. Uy, se viene. Se viene. La van a coger. Cosas. Ah, más. Esto sí. Esto lo voy a llevar y me voy a dejar dos de esto para que repone. Después. No ganó masa. Sí, ¿no? Ganó en la primera vuelta y ahora van a balotage. Si no me recuerdo mal. Menos 7, como yo aquella vez que me saqué menos 14 en un parcial de... En una prueba de ingeniería. De cálculo. Obviamente iba a ser de cálculo. Menos 14. Creo que necesitas un chocolate y a dormir. Esto... ¿esto qué es? Cinta adhesiva. Chatarra, al fin conseguimos un cosito mejor. Esto es mucho mejor que lo que teníamos. Calculaste con el culo. Básicamente sí. Creo que agarré la calculadora y hice las cuentas con los pelos de los gente, más o menos. Porque es imposible que me haya ido tan mal en una prueba. Una cosa espectacular. Quiero llevarme esto para vender, más que nada. Voy a volver a bajar. ¿Me puedo tirar de acá? Ay, me muero, ¿no? Me voy a morir. Tiene toda la pinta. Gente, me muero. Ay, ay, ay. Uy, casi. ¿Cómo se hace cap de la compu? Con el botón de print. No sé si lo tiene tu computadora. Ay, no puedo dejar nada. Estaría bueno que te dejen dejar cosas. O sea, como estaquear cosas automáticamente. Caucho lo puedo estaquear. Cinta la puedo estaquear. Esto lo puedo estaquear. Cristal no lo puedo estaquear, la tela la puedo estaquear. Me sacó un 7. ¿Y cuánto era el máximo? 43. ¿Viste? Me sacó un 7, vamos, carajo. 43 era el máximo. Estaba en la mierda. Yo mañana tengo prueba de lengua y informática. Mucha suerte a todos los que estén en prueba. Todos al chongo. No, ¿qué hice? Sustancia química. Estoy viendo a ver si puedo estaquear cosas. Y odio lengua yo. Es fácil lengua. El tema es que es horrible el español en general. Es una mierda. Es complicado el español como concepto. Estoy viendo si puedo stackear algo más. Creo que no puedo stackear nada más. Chaleco limitar, nada.
Solo le faltaron 53 puntos para aprobar. El máximo era 70. Ay, Dios. Tengo bastante espacio. Voy a ver si hay algo más y me vuelvo para la base. Y vamos a ver si puedo craftear alguna boludez. Chatarra metálica. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Ahí, perfecto. Vamos a ver si puedo agarrar esto. Vamos a muchas gracias, Valeno God, por seguirme. Muchas gracias. Voy a ver si puedo llevarme todo lo que pueda. Y ya está, porque ya estamos 71%. Looteé todo. Crafteamos un hijo. Cállate, postmortem. Ay, putini. Me desubiqué. Ay. ¿Algo más? Carbón vegetal. Me voy a llevar esto y ya no tengo espacio. Era obvio. Era obvio. Nada más. Creo que ya estamos. 74%. Lo que queda son cosas de madera y boludeces. Por lo que tengo entendido de esto. ¿What? Hay algo ahí adentro. A ver si puedo entrar. Pa, para, pa. 7 de 10. Ah, bueno. Un 70% no está mal. Podría haber sido mejor, Yara. La verdad esperaba más de vos. Concéntrate, por favor. Una materia menos, acelera el obelisco. Pará, pero una materia... O sea, te sacaste una materia de arriba haciendo un parcial así de la nada. Increíble. Felicidades, Yara. ya está, ¿no? Sí. Todo lo que queda son maderas, me parece. Así que me voy a ir a la mierda. Nos vamos. Me puedo tirar acá, sí. Facilongo. Ay, Dios. Perfecto. No, acá, vámonos. Vámonos para la base. Qué hija de puta. vámonos para la base y a ver qué hacemos. Voy a tomar agua. Siempre me confundo con la base, le tendría que cambiar el color. Es lo que llevo diciendo toda la vida, pero bueno. Si caes en el bote muere, seguramente sí, porque tiene daño por caída. No mucho, pero tiene daño por caída. La cursada con este parcial lo aprobé. Me falta el final igual. Ah, qué raro eso. Ah, yo hace tanto tiempo que no tengo un parcial, ni una prueba, ni nada. Pero si caes en el bote morís, sí. Tal vez si justo estás cayendo y apretás la F para subirte, tal vez no te morís. Pero seguramente te mueras, sí. Voy a hacer una cosa. Voy a pasar por la tipa esta y le voy a vender boludeces. Hace tanto que soy feliz, dice. Voy a pasar por la tipa y le voy a vender boludeces, así ya nos dejamos espacio. Aunque dejamos un montón de boludeces allá, pero no pasa nada. Como en el Minecraft, seguramente sea así. Pero seguramente sea como en el Minecraft. Ay, Dios, qué miedo eso. Qué miedo da el lugar de la tipa ahora que tiene tantas cosas de Halloween. Oh, bichitos. Para. Avanzada comercial. Estaría bueno que pusieran más lugares para vender cosas. Hay muy pocos lugares para vender cosas. A ver. Ya te leo, Yara. Dame un segundito. Chaleco militar roto. Esto ya lo tengo. Esto lo vendo. 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 No, me voy a llevar esto. Ahí. Perfecto. La cursada es una cosa y aprobar al 100% de la materia es otra. Puedes como tener dos notas para probar. Ah, mirá vos, che. Piki. Nada más, ¿no? No, nada más. No te dan trabajo aparte de los parciales. Ay. A ver, esto y nada más. A ver cuántas moneditas me das. Dame unas cuantas. Ay, qué perra que sos. Pedazo de perra. Qué gana de encajarle un tiro. Me dan tremenda gana de tuki. Tiringa. ¿Puedo romper algo acá? No, no puedo romper nada. Vámonos. Para. Listo, nos vamos para atrás. Juro que no hice nada raro, Mati, mientras me bañaba. Espero que no, destornillador. No, no engañes a Yara, por favor. Porque es contigo, ¿no? Que se casó Yara. Puedo romper algo acá. Una gana de hacerle explotar el lugar ese y llevarme todo. Estaría bueno hacer la base en otro lado. El tema es que es una mierda romper las cosas. Porque no te dan todos los materiales, es una porquería. ¿Cómo sabes? Me lo dijo Yara hace un rato. Ya me quedé sin moderadora, me quedé sin nadie. Ya no tengo nada. Voy a sacar todo el metal y el caucho y voy a organizar esto.
Otro poco y lo niegas. Tac, tac. Voy a dejar toda la... tenemos un montón de metal. Creo que voy a hacer eso en el siguiente directo. Seguramente. De hacer como una valla alrededor de la isla. Alguna cosa de esas. Ordenar. Caucho va acá abajo. Cauchini. Esta basura va acá. Esto va acá. Ahí, perfecto. Ah, teníamos un montón de cosas más acá. Ordenar. La sustancia química va acá. Esto también. Esto va acá. Esto va acá. Esto va acá. Perfecto. ¿Por qué una valla? Porque si haces como una valla alrededor de la isla, los enemigos se quedan en el agua cuando te vienen a raidear. Porque primero tienen que romper la base, la valla esa. Y entonces no te vienen a raidear. Los podés matar más fácil en el agua. ¿Para cuándo en la vida real? Lindo agujero, le dice. Dios mío, ¿de qué están ahora hablando? Por Jesucristo. Calmense. ¿Algo más? No. Por acá. Esta mierda la debería prender fuego, las pernas de ballesta. Es una porquería. Ahí, eso ahí. Cosa de loco, ojito. Dale, Yara. ¿Destornilladores de Argentina? Ahora que no me acuerdo. Porque si es de Argentina, Yara, aprovechá. Taca, taca, ta, taca, ta. Esto lo voy a dejar. Lo voy a dejar acá. Los pernos estos y después los voy a vender. Ahora no importa. Y esto me lo voy a tomar. Ahí, perfecto. Hola, el Witmanaus. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tiki, tiki. Sí, soy argentino. Argentina, dale, Yara, aprovechá. Aprovechen antes de que suban el precio del bondi y tómense un bondi. Rómpense la cola. Tenemos un montón de sustancia química, nos va a venir bien. Tenemos esto también. Ok. ¿Dónde está? Esto lo voy a dejar acá. Es porteño encima, es lo único malo. Te entendí otra cosa en vez de porno. ¿Qué carajo? Esto acá y esto acá. Ah, binoculares ya tengo. Nada más, ¿no? No, nada más. Perfecto. Voy a dejar cosas. ¿Qué decía? Era. ¿Cuánto tiene esto? ¿Combustible? Ah, estamos bien. ¿Y esto? Perfecto. Y le voy a poner un poquito más a este. Perfecto. Manda el link del servidor de Discord. No, porque ya te bañaron, Gam. Porque haces cagadas. Si no hicieras cagadas, que te lo mandaban. Pero creo que no podés ni entrar porque ya estás bañado. Acá. Listo. TKM. Uy, Dios. Están todos muy cariñosos últimamente acá. Se viene. Se vienen los hijos. Mucho baneo. Que pase como pasa en otros canales, que la gente se conoce por... ¿Cómo se llama? Por los chats y terminan teniendo hijos y mierda así. Por favor, no tengan hijos con 23 años. No sean hijos de puta. Esto, madera, madera. Mucho baneo. Y otra maderita más. Por favor. ¿Cómo demora esto? Ahí, listo. Vamos a tener que empezar a hacer lingotes de hierro, me parece. Tiki, tiki. Ahí, listo. Lingote de hierro. Da uno en uno. Pero bueno, algo es algo. Ya casi Navidad se respira el amor. Es verdad. Ya se descongeló la tipa esta que hace canciones en Navidad. Y ya se respira el amor. En el aire. Uy, qué rápido se hace todo esto. Taca, taca, taca. Tengo que ir a... ¿Cómo se llama? A farmear hierro también. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dejar esto acá y esto acá. Perfecto.